Planes, cuando nosotros tenemos planes, no son los planes de nosotros, son los planes del Señor. Amén, gloria a Dios. Solamente le voy a dar a usted algo pequeño. Nosotros, el Señor me puso en Mateo 7, 24. La casa bien o mal fundada. El tema era la casa bien o mal fundada y el objetivo era construir o edificar sobre una base firme. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó una casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo los enseñaba. Y esto es palabra de Dios. Aquí, pues, el Señor me había puesto que pusieran el Santísimo. El por qué, yo no sé. Él ya sabía, ¿verdad? Yo dije, Señor, pero hoy no toca el Santísimo. Y hablé con Maya y ella me dijo, pues, vamos a ponerlo. Pero la idea mía era hablar primero un poquito y después que cada uno de nosotros fuéramos donde el Señor. Todavía podemos hacerlo. Pero el Señor cambia todo. Pero a pesar de todo, yo le quiero decir que aquí hay dos palabras que son bien importantes en esta lectura. Y es el hombre prudente y el hombre tonto. Yo estaba buscando la Biblia de Jerusalén y donde dice el hombre insensato. El hombre prudente, porque lo que quiere decir es un hombre astuto, experto, sabe distinguir entre el bien y el mal, en lo malo, sabe discernir, tiene poder para huir y tener moderación y cautela. El hombre astuto es como cuando el Señor le da ese discernimiento para entender lo que tiene que hacer. Aquí vemos que era un hombre que construyó una casa sobre la roca y otro que era un tonto que les construyó sobre la arena. Pero vemos que el hombre prudente, él tomó paso por paso lo que tenía que hacer. Es como ese arquitecto que cuando va a construir su casa, él primero coge los planos y hace todo lo que tenga que vaya a llevar a cabo, lo que tiene que comprar, lo que va a hacer. El hombre tonto, ¿qué es lo que hace? Se tira a la carrera. Y en esta palabra lo que el Señor nos quiere decir es que nosotros tenemos que ser prudentes con su palabra. Nosotros tenemos que dejar que sea esa palabra que trabaje en nosotros. El Salmo 23 que nos dice, el Señor es mi pastor y nada me ha de faltar. Cuando nosotros verdaderamente tomamos esa palabra, cuando nosotros estamos en situaciones, ¿qué es lo que viene a ser esa palabra? Nos mantenemos firmes, porque esa palabra es Jesús. Y Jesús es la roca. Y por eso nosotros tenemos que infundirnos mucho en esa palabra. Nosotros tenemos que dejar que sea esa palabra que trabaja en nuestra vida. No podemos dejar ser como ese hombre tonto que lo que hace, que no escuchó la palabra. Vino la lluvia, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Y así nos sucede a nosotros cuando no nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no la entendemos o la olvidamos, porque muchas veces la estamos escuchando y hemos salido por esa puerta y no nos acordamos ni tan siquiera lo que el sacerdote ha dicho, o muchas veces que no oímos, como estábamos hablando allá atrás, estamos teniendo un problema tanto en esta iglesia como en la iglesia de nosotros. No se está escuchando la palabra y el pueblo está hambriento de esa palabra que Dios está dando. Y en esta noche, mis queridos hermanos, Jesús está aquí y Él te dice a ti: confía en mí, confía en mi palabra. Mi palabra es la que va a mover todas las situaciones que tú tengas, todas las tormentas, todas las tristezas. Pero nosotros verdaderamente tenemos que tener esa confianza.
tenemos que ser prudentes, prudentes, tener prudencia, escuchar bien esa palabra de Dios para poder edificarla en nuestra vida, para que cuando vengan las tormentas yo esté bien parada, yo esté ahí, esa roca ahí bien fuerte, que aunque pase el viento, pase la lluvia, pase los huracanes, pase lo que pase, nada me ha de tumbar, porque estoy afianzada en esa palabra que es Cristo Jesús, que es la roca viva. Cada uno de nosotros tenemos situaciones, porque no podemos que decir que no, pero tenemos que estar parados en esa roca, porque si nosotros nos paramos en esa roca, ¿qué nos vamos a hacer? Nos vamos a hundir, y cada día nos vamos a estar como cuando vamos en una arena movediza. ¿Qué es lo que hacemos? Poco a poco nos vamos hundiendo, nos vamos hundiendo. Pero si no confiamos en esa palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a hundir por completo. Y por eso es que cuando vienen las situaciones, no estamos confiando en su palabra, no estamos creyendo. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viene la tormenta, y ¿qué es lo que hacemos? Echamos esa palabra a un lado, no. Y el Señor está aquí, y esta noche Él quiere que verdaderamente ya dejemos a un lado nuestro miedo, que dejemos toda esa angustia que nos están separando de Dios, que verdaderamente nos paremos ahí como esos soldados firmes, como esos soldados que están esperando ahí lo que venga a venir sobre ellos, y nosotros tengamos esa fuerza para poder soportarlo. Pero todo lo vamos a hacer a través de su santa palabra, a través de Jesús, a través de esa roca que está aquí. Bendito y alabado sea, Señor. Vamos a darle un aplauso bien grande a Cristo Jesús. Vamos a